Y atención que en hechos judiciales, capturado un hombre por el delito de hurto. Este sujeto fue capturado como resultado de planes de registro y control desarrollados en la unidad. En desarrollo de las actividades operativas y de prevención desplegadas en el marco de la Ofensiva Nacional contra el Delito, unidades adscritas al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, logró la captura de un hombre de 20 años de edad por el delito de hurto. El procedimiento policial se llevó a cabo en el barrio Galilea. Nuestros uniformados observan y escuchan a una ciudadana pidiendo auxilio. A la ciudadana la sujetaban dos hombres, quienes al percatarse de la presencia policial emprendieron la huida. Es así que se inicia una persecución, activando un plan candado con unidades aledañas. Una vez los sospechosos se encontraban en el barrio Villameliza, el parrillero desciende de la motocicleta e intenta huir a pie, mientras que el conductor de la moto huye del cerco policial. El parrillero es alcanzado e interceptado, encontrándole en su poder dos celulares avaluados en 1 millón de pesos, los cuales al parecer le fueron hurtados a la mujer. Este sujeto es dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por el delito de hurto. La Policía Nacional, en desarrollo de la Estrategia Institucional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, continúa desplegando acciones y estrategias en todo el departamento e invita a la comunidad a denunciar oportunamente cualquier comportamiento contrario a la convivencia a través de la línea de emergencia 123. Recuerde que la seguridad es un compromiso de todos, Dios y patria para los policías. Por otra parte, y siguiendo con todos los hechos judiciales, nos damos tregua al delito. En la apartada judicial, refuerza la seguridad para contrarrestar el delito en todas sus modalidades. En la apartada de Córdoba, la Policía Nacional, con toda su capacidad institucional, refuerza la seguridad e intensifica acciones preventivas, disuasivas y de control, encaminadas a la contrarrestar los delitos que afectan la convivencia y seguridad ciudadana en esta región del San Jorge cordobés. Se han intervenido diferentes sectores de la localidad, tanto de día como de noche, para prevenir hechos delictivos, principalmente homicidios, hurtos de automotores, personas, residencias y comercio, entre otros. La presencia de los uniformados ha sido indispensable para contrarrestar el delito, logrando en la vía troncal que comunica el municipio de La Apartada con Montelíbano la captura por orden judicial de un hombre de 36 años por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, hechos ocurridos en el mes de junio del presente año. En otro hecho similar, fue capturado en el barrio La Frontera un hombre de 42 años, requerido por el juzgado promiscuo municipal de La Apartada del delito de violencia intrafamiliar, hechos ocurridos en el año 2021. Por su parte, la Seccional de Tránsito y Transporte de Córdoba presenta la oferta institucional en materia de seguridad vial a los habitantes del municipio de La Apartada, en conjunto con la Estación de Policía y Secretaría de Tránsito Municipal, realizando actividades preventivas sobre ámbitos y hábitos y comportamientos seguros en la vía. El señor Teniente Coronel Frankie Cediel, Comandante Operativo de Seguridad Ciudadana, insiste en la importancia de continuar denunciando de manera oportuna en la línea de emergencia 123 cualquier hecho sospechoso que ponga en riesgo a la comunidad para así poder actuar a tiempo. Por otra parte, y siguiendo con todos los hechos judiciales, ofensiva contra los jíbaros, desarticulan banda Los Condimentos, dedicada al tráfico de estupefacientes en Córdoba. Se dedicarían a la comercialización y venta de estupefacientes en pequeñas cantidades. En el marco de la Estrategia Nacional contra el Tráfico de Estupefacientes, unidades de la Seccional de Investigación Criminal SIJIN, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, lograron capturar a 5 personas, presuntas integrantes de una reconocida banda delincuencial, autodenominada Los Condimentos, dedicada a la extorsión, expendio de estupefacientes. El resultado operativo se llevó a cabo mediante diligencias de registro y allanamiento a inmueble ubicado en las y en los municipios de La Apartada y Ayapel. Allí los uniformados lograron capturar a 4 hombres y una mujer, quienes eran requeridos por orden judicial por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, emanado por el juzgado primer promiscuo municipal con función de control de garantías de Ayapel. Hasta ahora, de acuerdo con las investigaciones, estas personas se encargarían de la comercialización y venta de estupefacientes en menores cantidades, mediante la modalidad de entrega a domicilio, por lo que fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Se les incautó un celular y una gramera.
Los cinco capturados, junto con los elementos incautados, quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, ante la cual tendrán que responder por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. La Policía Nacional destaca este resultado operativo, con el cual se logra afectar la cadena criminal de tráfico de estupefacientes en menores cantidades. De igual manera, se logra desarticular los grupos delincuenciales al servicio del Clan del Golfo. En lo que va corrido del año 2022, han sido capturados en el Departamento de la Policía de Córdoba 280 personas e incautados 568.898 gramos de estupefacientes.